Que realizaremos hoy en la celebración del Día del Pensamiento Scout se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad del Quindío, sede del grupo Scout 2 Quimbalo Jara, donde congregamos a todos los grupos de scouts de la región para la celebración del Día Mundial del Pensamiento Scout, donde celebramos el natalicio de nuestro fundador Baden Powell y de su esposa Lady Olaf. Llevaremos a cabo diferentes actividades y al final de la jornada haremos una retroalimentación, una reflexión sobre qué significa para un scout el Día del Pensamiento. Y este año estamos celebrando 100 años del escultismo en Colombia. Pero este año vamos a dedicarlo todo el año a trabajar con todos los grupos de la región, en toda actividad, celebrando 100 años. En febrero 22 tenemos 100 años, es la fecha donde el escultismo nace como escultismo en Colombia. Esa es la fecha de nacimiento y la fecha de partida que nos dejó un legado muy grande Baden Powell cuando él fundó su escultismo. Entonces nosotros aquí estamos hoy haciéndole honor a él y viviendo por los scouts. Jefe Jorge nos va a hacer un breve recuento de lo que vamos a encontrar el día de hoy en la actividad. Hola Jorge, hola Jenny. ¿Cómo se trata la actividad de hoy? Bueno, lo que vamos a encontrar hoy son 5 de diferentes stands representando cada una de las regiones de la Asociación Scout Mundial: la región interamericana, la región asiática, africana, árabe y euroasia. Todas estas las representa un grupo. Además, en ese stand también encontramos representados los rincones scout de cada grupo, donde hay un poco de historia de este grupo, desde sus inicios, desde el nacimiento hasta hoy en día. ¿Cómo están? Estamos en la región de Árabe y África y vamos a hablar con el jefe Edgar para que nos cuente acerca del stand que tiene. Entonces tenemos, por ejemplo, que la insignia de madera. ¿Cuál es el significado de la insignia de madera? Se origina cuando Vitis observó que los indígenas, los Zulus de África, portaban un collar con muchos maderos. Y entonces él se preguntaba, bueno, ¿pero por qué tantos maderos? Y entonces él logró descubrir que resulta que de acuerdo a la actividad que este indígena hiciera en la comunidad, una actividad de servicio o algo muy importante en beneficio de ellos, de acuerdo a eso le daban como premio un madero. Y ahí surgieron maderos como estos. Y si era algo muy importante, el madero entonces era un poco más grande. Algo del grupo 2 Quimbalo Jara, entonces utilizamos la pañoleta con estos colores, donde el rojo significa la tenacidad, el verde naturaleza y esperanza, y el dorado la riqueza espiritual. También utilizamos un tartán que va aquí en la pañoleta, en la parte de atrás. Ese tartán se llama. Y ese tartán lo portamos todos los del grupo. El grupo 2 Quimbalo Jara nació en el barrio Modelo en el 17 de marzo de 1996 y en la universidad lleva más de 10 años llevamos aquí en la universidad. Con el grupo 9 que nos va a explicar el stand de Euroasia. Entonces, ¿cómo estás? Bueno, Euroasia es una región que de scout que está, pues, toma parte de Europa y de Asia, y pues donde está su sede es en Moscú. Euroasia
hospeda los países más predominantes desde la historia del Imperio Romano, que siempre ha sido, como por ejemplo, Alemania, parte de Italia y la misma madre Rusia. Y pues de allí se dirige todo lo que es esta parte, como se puede decir, un subcontinente, de donde salen como las órdenes para dirigir tal estado. Aquí adentro podemos encontrar los elementos típicos de nuestro grupo. Bueno, amigos, ahora estamos en el grupo 7 y ellos nos van a explicar acerca de la historia del grupo y de la región en la que les correspondió. Entonces, buenas tardes a todos, este es el grupo 7 Mafekin del Colegio INEM de Armenia. Es un grupo que se creó en 1973, inició en la iglesia San Francisco, de allí se trasladó a Ancianato, que quedaba en el Parque de la Vida, donde quedaba el Parque de la Vida, y ahora estamos en el INEM. Bueno, a nosotros nos tocó la región Asia Pacífico, donde están países de Asia y de Oceanía. Lo más representativo para nosotros es una flor de lis, entonces lo que quisimos hacer fue mostrar la flor de lis de cada uno de los países que hay en la región. Entonces aquí tenemos la muestra de toda la flor de lis, y aparte de todo escogimos uno de los tantos países, que fue Filipinas, donde investigamos un poquito más y encontramos que se dividían por Girls Scout y Boy Scout, donde acá están cada uno de los uniformes que utilizan. Continuamos con el grupo 17 Húsares y vamos a hablar con el jefe Carlos García, que nos va a explicar acerca del stand que tienen. Bueno, aquí en el stand estamos mostrando la historia de los 50 años de nuestro grupo. Tenemos aquí las fotografías, que ese era lo que llamamos el álbum de grupo, libro de oro visual. Están las fotografías de los 50 años del grupo. Tenemos el libro de parches, que son las insignias de los eventos en los que el grupo ha participado. Tenemos la primera pañoleta de nuestro grupo, que fue la pañoleta del grupo número 1 en Skin, que era Tropa 1, Instituto Quimbaya. Cuando salimos de este colegio, adoptamos esta otra pañoleta, que era del grupo 17 Húsares, ¿sí? Cuando salimos de ese colegio, después del terremoto del 99, nos recibió la institución que se llama Sadeki en Quimbaya, que era sus amigos de Quimbaya Sadeki, adoptamos los colores de esa entidad. Entonces ya el grupo se llamó Grupo 17 Húsares Sadeki. Y los faroles son de la tradición de Quimbaya, del Festival de Vela y Faroles. Entonces, terminando el stand, los scouts están en la parte de adentro del salón, donde les estamos haciendo un taller de elaboración de faroles. Bueno, Jenny, entonces al grupo 13 le correspondió la región europea. Entonces acá con los muchachos lo que hacemos es hacerle pues como un recorderis de lo importante que pasó en esa región, pues porque fue donde empezó el movimiento Scout. Entonces lo que hacemos con las imágenes es mostrarles pues la Charter House, donde estudió Baden Powell, su esposa, el carro que le regalaron cuando el matrimonio, las ciudades pues es donde está el Parque Jewel, donde está la oficina Scout Mundial. Y también pues como las insignias o cosas representativas del movimiento que están en esta región, que son el monumento al Scout desconocido, el Gilwell Park, una placa que le dieron a Baden Powell en honor a la guerra de Boer. Y además de eso le hacemos pues como un pequeño recuento de los personajes Scout que son famosos y que pertenecen a la región europea. Entonces entre esos están Bear Grylls, David Beckham, Paul McCartney, el príncipe de Suecia, el Papa Juan Pablo II, Alejandro Sanz, el príncipe de España, y eso también pues Joseph Rudyard Kipling, que fue el creador del libro de la selva. Y además de eso también en esta región se crearon los juegos de Kim, o se creó la historia de los juegos de Kim.